Eu vou destruir esse mundo que tirou você de nós e vou construir um novo onde nunca mais vamos nos separar. Gracias a todos por comentar. Gabriela Gretz nunca quiso revivir a Emily. Siempre quiso destruir el mundo y crear el suyo. Por fin se estrenó el capítulo 21 llamado Querida Familia. Y en este video te explico todo lo que tienes que saber sobre este capítulo. Tráete las papitas y tu salsa preferida y púchale play a la intro. Gabriel se encuentra en su guarida tratando de descifrar cómo funcionan los amuletos mágicos, y a pesar de que lo intenta una y otra vez, fracasa y el Akuma es purificado. Sin embargo, Gabriel no está solo, pues Natalie menciona que al igual que Ladybug pudo evolucionar sus poderes, Shadowmoth también debería ser capaz de lograrlo, y le pide que no desista. A pesar de que se destransformó la primera vez que lo intentó, Shadowmoth lo intenta una vez más y logra concentrar aún más emociones negativas en un Akuma especial que es capaz de anular el efecto de los amuletos mágicos, por lo que finalmente la Akuma rompe el escudo de protección y entra en la tablet de Gabriela Gretz, transformándolo en el coleccionista. Finalmente lo ha logrado. Más adelante podemos ver cómo es que la familia de Marinette se encuentra completamente ocupada debido a la celebración que tendrá lugar en la ciudad, el cual es el Día de Reyes, y produce lo que parece ser el primer postre que Roland y Tom crean juntos, siendo el primer indicio de que han empezado a recuperar su relación como padre e hijo. Además de esto, podemos ver cómo todos en la panadería están produciendo una gran cantidad de postres que sin saberlo despiertan el apetito de Tiki, quien inmediatamente despierta a Marinette para pedirle un poquito del postre de una manera muy insistente. Marinette, sin embargo, se rehúsa, ya que es muy temprano para levantarse un domingo. El problema es que los demás Kwamis también le insisten a Marinette, así que la obligan a levantarse e ir con su familia. Una vez que Marinette se encuentra con los demás miembros de su familia, les pide una prueba de la galleta que han preparado, pero Roland se rehúsa a darles un poco hasta que no hayan repartido todos los postres en la ciudad, y de hecho disfrutar el último de los postres en familia. El problema real surge cuando Tiki se pone aún más insistente y de hecho no puede esperar hasta poder comer un poco del postre, así que convence a Marinette, quien le pide a sus padres permiso para poder ayudarles con la repartición de los postres a fin de darle un poco a Tiki. Pero después de que ha terminado de entregar los postres, debe volver con los Kwamis para darles una porción también. Una vez en su cuarto, descubre que Tiki se las ha comido todas, lo que inmediatamente despierta las alarmas en los Kwamis, quienes comentan que de hecho los postres de la familia de Marinette han propiciado que se despierte en Tiki un hambre de proporciones cósmicas, y aun cuando intentan alertar a Marinette, Tiki lo impide de una manera bastante agresiva y poco común en ella, lo que pone en pánico a todos los Kwamis que saben lo que Tiki es capaz una vez que se sale de control. Más adelante podemos ver cómo es que Tiki le miente a Marinette acerca de lo sucedido con el postre. Sin embargo, los postres parecen haberse repartido todos, así que solo queda el último de la familia. Por su lado, Gina también ha llegado y trae con ella lo que parece ser un regalo de cumpleaños para Marinette, que resulta ser una motocicleta. Pero eso no tarda en generar desacuerdos entre todos sus familiares, quienes tienen cada uno una opinión distinta acerca del regalo de la abuela. Marinette, por su parte, debe hacerse cargo de Tiki, quien cada vez está peor, y de hecho casi se revela frente a su familia, exponiendo su identidad secreta. Debido a su extraño comportamiento, ya que Marinette no sabe qué hacer, se transforma en Ladybug para poder tomar el control de la situación, pero rápidamente se ve afectado por el hambre de Tiki, convirtiéndose en una hambrienta Ladybug que no sabe qué es lo que está ocurriendo. Por su lado, la familia de Marinette sigue generando bastantes emociones negativas que Shadowmoth aprovecha para enviar su Mega Akuma que infecta a la galleta que todos están comiendo, transformándolos en Querida Familia. Los amuletos mágicos no podrán protegerlos de la akumatización, y ya que todos tienen una posición distinta con respecto al regalo de Marinette, empiezan a luchar entre ellos con el fin de decidir qué es lo mejor para Marinette, lo que los lleva a casi descubrirla, pero logra huir en el último momento como Ladybug. Una vez que se encuentra saltando por los tejados, su hambre provoca que empiece a usar los últimos gadgets de los parisinos para quitárselos. Al parecer Tiki le está controlando, pero rápidamente se encuentra con Bakerix, a quien debe enfrentar, aun cuando no puede controlar su hambre. En el momento en el que el villano casi logra quitarle el Miraculous a la heroína, es interrumpido por Chat Noir. Estuvo cerca. Por esta razón, Ladybug debe volver a su forma civil, mientras que Chat Noir se hace cargo de la Akuma. Pero al volver a la normalidad, Tiki se comporta aún más extrañamente y escapa del lugar para buscar a todos los demás postres de la ciudad. Yo los buscaré.
Los voy a encontrar y los mataré. El problema es que cuando Marinette intenta transformarse de nuevo, es interrumpida por la Befana, quien la atrapa. Shedma pronto se ve superado por los villanos, Bakerix y Papá Garou, y aun cuando intenta escapar, se encuentra rodeado también por Quillen, así que no tiene otra opción más que escapar usando su cataclismo. Una ventaja que Gabriel trata de usar a su favor, ya que sabe que en 5 minutos volverá a su forma civil. No obstante, los villanos son incapaces de seguirlo, al darse cuenta que la Befana ha atrapado a Marinette, y ya que todos continúan en su discusión, Marinette aprovecha para escapar del lugar, dándose cuenta de todo el daño que Tiki ha generado en la ciudad, y siguiéndola hasta el lugar en el que la Kwami se encuentra comiendo el último pedazo de galleta. ¡Míralo comer! ¡Como un animal! Sin importarle ser descubierta, y aun cuando Marinette intenta hacerle entrar en razón para poder ayudar a su familia, Tiki decide usar su amuleto encantado para crear el postre más grande del mundo, ocasionando incontables daños debido a eso. Por su lado, Adrien y Plagg observan lo que ocurre, y Plagg le comenta a Adrien cómo es que esto ya había ocurrido cuando los humanos descubrieron el chocolate, y es por esta razón que siempre debe existir un Kwami de la destrucción, momento en el que Adrien usa el poder del Astro Cat para viajar hasta el espacio y destruir el gigantesco amuleto encantado. Pero Tiki planea volver a usar su poder una vez más, momento en el que Marinette la confronta. Tiki le cuenta cómo es que no estaba segura de decirle lo que pasaba por miedo a que Marinette la rechazara. Tras esta emotiva conversación, Tiki decide dejar atrás sus miedos y junto a Marinette, que la alienta a recuperar el control, se transforman una vez más en Ladybug a fin de poder ayudar a Shadnoa. Una vez que llega con su compañero Gatuno, se preguntan cómo es que la familia de Marinette pudo ser acumatizada nuevamente si ya tenían los amuletos mágicos. A lo que Ladybug menciona que Shadow Moth debió haber descubierto una forma de romper el poder de los talismanes, por lo que deberán hacerles frente. Pero al no encontrar el Akuma, Ladybug decide usar su amuleto encantado, el cual la guía hasta el objeto akumatizado de la casa de la familia Dupin, que al ser una de las Gadget deberá controlar el impulso de comerla. Por lo que Shadnoa usa su poder, revelando un Akuma gigante que es purificado por la heroína. Sin embargo, al entregar los amuletos mágicos a cada miembro de la familia de Marinette, esta vez Ladybug no puede prometer que los protegerá de una nueva akumatización, porque ella sabe que Hack Moth podría mejorar sus poderes una vez más. I'll be back. De vuelta en el cuarto de Marinette, finalmente Tiki ha logrado controlarse de su crisis, y por el momento está a salvo. Por su parte, su familia ha logrado ponerse de acuerdo por un momento, y Marinette decide aceptar su regalo, terminando en un final feliz para su familia. Pero aquí el episodio no termina, porque hay una escena post-créditos. Gabriel finalmente revela su deseo en una escena con Emily, el cual consiste en fusionar los miraculos de la destrucción y la creación para destruir el mundo en el que Emily no está, y construir uno nuevo en el que nunca más estén separados. Y lo hará, cueste lo que cueste. Tengo miedo. ¿Y a ustedes qué les pareció este capítulo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenme en los comentarios su opinión. Realmente me gustaría escuchar qué es lo que opinan del deseo de Gabriela Grest. Ya lo saben, hagan ejercicio, tomen mucha agua y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho, Fanders. Bye bye.